good day. We're starting a new week and a new class. This is class number 12. Okay, in this project called Aprendiendo Inglés Desde Cero. And thanks to the College Clamac that is in this project, okay? Bueno, buenos días, buen día. Les mando un saludo a todos y a cada uno de ustedes. Estamos iniciando nuevamente una semana y es la clase número 12. Y agradezco al Colegio Clamac que está en este proyecto para poder tener estas actividades, ¿verdad? De aprendiendo inglés desde cero. Hemos tenido ya hasta ahorita 11 semanas. Esta va a ser la número 12. Así es que si la estás llevando semana tras semana, qué bueno. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido, bienvenida. Y si quieres ver las clases anteriores, checa el link o entra a la plataforma de Colegio Bilingüe Clamac. Es una plataforma para los padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en este colegio, ¿verdad? Bueno, nada más para comentar, recordarles que es algo más práctico, más ligero que una clase o que una... o que un curso tal cual, sino estamos viendo frases prácticas que nos sirven para la vida diaria, cosas que realmente vamos a aplicar. Hay veces que nos enseñan sí frases lo más formal, pero vamos a ver algo más práctico, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con este proyecto, ¿verdad? Así es que aquí les voy a mostrar, se llama así, Aprendiendo Inglés Desde Cero, como ahorita vimos, y es lo que estamos viendo ahorita, Basic Vocabulary, vocabulario básico. ¿Sí? Pero sobre todo este que es el Practical Vocabulary. Practical Vocabulary. Vocabulario práctico, que es lo que les comento. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a presentarnos, pero de una manera informal, ¿ok? Primeramente dice, Hi, I'm... El espacio que le estoy poniendo ahí en los, en las líneas en rojo es para que agreguen ahí su nombre. Por eso dice, Hi, I'm... Y ahí el nombre de la persona, en este caso mi nombre. Y lo que pongo abajo en rojo, en este caso, es porque es como un complemento. Puede ir o no ir, ¿ok? En este caso dice, Hi, I'm Luis Carlos. Y puede ser ahí. Que la traducción es, hola, soy Luis Carlos. Y está ahí. O puedes preguntar, si no te responden con nombre, si quieres saber, dice, and you, y tú. Sería, Hi, I'm Luis Carlos, and you. Ok, ayúdame a repetir. Hi, I'm. Y tu nombre, en el caso yo voy a hacer el mío. Hi, I'm Luis Carlos. And you, como ya lo hemos comentado en clases anteriores, es you, no you, tal, así como you, no como you, no. Es you, you, and you. Puede ser como viene ahí, and you. O un poquito más junto puede ser and you. Ok, bueno. And you, perfecto. Y aquí vamos a ver un ejemplo, que es lo que les acabo de decir. Hi, I'm Luis Carlos, and you. Vamos a pronunciarlo un poquito más lento. Hi, I'm Luis Carlos, and you. Ahora, en la parte café es donde yo agregué mi nombre. Ayúdame a agregar tu nombre ahí, por favor. Hi, I'm Luis Carlos, and you, como te digo, ahí tú vas a agregar tu nombre, por favor. Hi, una vez más, por favor. Hi, I'm Luis Carlos, and you. Y otra forma es esta. Como dice, hi, dice, I'm, otra vez las líneas para el nombre. And what's your name? Es una forma diferente de decirlo. En vez de decir, and you, para preguntar cuál es tu nombre. And what's your name? En vez de decir, and you, and what's your name? Ok. Ayúdenme a repetirlo. Dice, hi, I'm, en este caso yo voy a decir Luis Carlos, tú di tu nombre. Y ayúdenme a repetir, and what's your name? Una vez más, por favor. Hi, I'm Luis Carlos, and what's your name? Ok, y como dice así la traducción, hola, soy, el espacio para el nombre, dice, ¿y cuál es tu nombre? Dice, ¿y cuál es tu nombre? Porque les digo, la manera anterior fue un poquito más informal, and you, ¿y tú?
Y aquí ya un poquito semiformal, por así decir, yo soy Luis Carlos porque estoy diciendo hi, I'm, no estoy diciendo completamente hello, my name is, ¿ok? No lo estoy haciendo más formal, más polite, lo estoy haciendo semiformal y por eso pregunto, what's your name? ¿Ok? Hi, I'm Luis Carlos. ¿Ok? And what's your name? En mi caso, ¿verdad? Ahora vamos a practicarlo con tu nombre. Hi. I'm, y repetí tu nombre, yo voy a decir Luis Carlos, and what's your name? Una vez más, por favor. Hi, I'm Luis Carlos, and what's your name? Vamos a hacerlo un poquito más fluido. Una vez más. Hi, I'm Luis Carlos, and what's your name? Ok, muy bien. Nuevamente, un poquito así fluido. Un poquito más fluido. Hi, I'm Luis Carlos. And what's your name? Ok, perfect. You are doing very good. Lo están haciendo muy bien. One last time. Una última vez. Hi, I'm Luis Carlos. And what's your name? Ok, perfect. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Este es un poquito más gracioso. Dice, hi, I'm Spider-Man. And what's your name? Y le contesta, my name is Batman. ¿Se fijan? Esta parte es donde te digo, este es un poquito semiformal porque pregunta, what's your name? Y la pueden contestar, my name is. O pueden contestar, I'm Batman. Como dice, I'm Spider-Man, puede ser, I'm Batman. Yo soy Batman, ¿verdad? A ver, ayúdame a decirlo un poquito más lento. Dice, hi, I'm Spider-Man. And what's your name? Y contesta, my name is Batman. My name is Batman. A ver, una vez más, con todo completo, un poquito más fluido. Hi, I'm Spider-Man. And what's your name? My name is Batman. Muy bien. Ahora, un poco más fluido, dice, Hi, I'm Spider-Man, and what's your name? My name is Batman. Así con cómo es Batman, el personaje muy serio, ¿verdad? I'm Batman. Así, en varias de las películas es como responde, I'm Batman. O, who are you? Y solamente dice, ¿quién eres? Solamente dice, Batman. Ok. Bueno, hasta aquí esta parte donde, de alguna manera, podemos entre presentarnos, pero también lo que es preguntar cómo se llama la otra persona, como les digo, de una manera semi informal, no tan polite o formal como sería, pero sería de una forma sí educado, sí es educado, pero no tan formal, no tan de esta cuestión es más informal, como les digo, un vocabulario más práctico, más de la vida diaria, ¿verdad? Bueno, pero cuando nos presentan, también decimos una frase en español que es gusto en conocerte, gusto en conocerte. Y en inglés esto se dice así, nice to meet you. Voy a hacer un poquito más lento, nice to meet you. Como les he dicho en clases anteriores, la palabra, la frase en inglés viene de tamaño mayor. Lo que está en azul es el cómo se pronunciaría, se pronuncia mejor dicho, y la parte de abajo es la traducción, ¿ok? Y dice, nice to meet you, ¿ok? Esto último lo puedes como juntar, meet you, ¿ok? Nice to meet you, nice to meet you, ¿ok? Nice to meet you. Una vez más, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Muy bien. Entonces, aquí viene un ejemplo. Aquí me presentan, bueno, yo sé que alguien que se llama Peter, aquí es el ejemplo que estoy tomando. Yo voy a decir, Hi, Peter, I'm Luis Carlos. En este caso les digo, yo estoy presentando, presentándome a alguien que se llama Peter. Por ejemplo, Hi Peter, Hi Peter, I'm Luis Carlos. Ok, es el ejemplo.
La frase que está en rojo en este caso es lo que acabamos de ver, pero como si fuera la otra persona contestando. Nice to meet you, Luis Carlos. Así me contestan. Nice to meet you, Luis Carlos. Un poquito más fluido otra vez. Nice to meet you, Luis Carlos. Perfecto. Yo puedo contestar así. Nice to meet you. Y le agrego esta parte que viene el último. To. Se pronuncia to. Que quiere decir también. Y yo aquí diría, gusto en conocerte también. Muy bien, a ver, otra vez desde el principio. Hi, Peter, I'm Luis Carlos. Nice to meet you, Luis Carlos, me contestaría. Y luego yo contestaría, nice to meet you too. Por ejemplo, hi, Peter. Imagínense que aquí hay otra persona. Voy a hacer dos personajes. Hi, Peter, I'm Luis Carlos. Y luego contesta, nice to meet you, Luis Carlos. Nice to meet you too. Ok. Si vieron esta parte, es donde les digo que puedes contestar de una forma un poquito más, contestaré gusto en conocerte, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a continuar. Y aquí viene otro ejemplo. Por ejemplo, cuando te presentan a alguien, hay veces ya de una forma más informal que te dicen directamente él es o ella es, ¿verdad? Aquí dice Luis Carlos, he is John. Y me está diciendo Luis Carlos, él es John. Y simplemente con esto contesto, nice to meet you. Y bueno, pueden contestar, nice to meet you too. A ver, una vez más. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Luis Carlos, he is John. Nice to meet you. Yo contestaría, porque me lo están presentando, ¿verdad? Y una forma también de presentar es esta. This is. Ok. Así, this is, que dice, Luis Carlos, this is Jane, es como decir, ella, esta es Jane, y ya le contesto, nice to meet you. ¿Ok? Luis Carlos, this is Jane, nice to meet you, ya le contestaría, me la están presentando, yo contesto, gusto en conocerte, o a veces lo traducen, Sí, es gusto en conocerte o encantado en conocerte, ¿ok? Pero a esta sería la clase de esta semana, la clase número 12. Vamos avanzando, me da gusto. Así es que nos vemos en la próxima clase. Practiquen, chequen las clases anteriores, pueden repasar a las veces que quieran. Y igual voy a entrar a la plataforma para verla desde la primera clase hasta la que llevamos ahorita. Bueno, me despido por eso de ustedes y nos vemos la próxima clase. Have an excellent weekend. Bye.